Jennifer. Es algo temporal, señor. Estoy seguro de que no es la tenebra. Dentro de 2 días envía a unos hombres para que reclamen el blasón y que lleven un carro. Sí, señor. Estoy hambriento como... Yo habría escogido el bote de encurtidos. Pesa mucho más. Garrett. Mierda. Veo que sigues sin usar una puerta. No vienes a verme, no me escribes. Pensaba que os habían matado a ti y a Erin en el ataque a la mansión. ¿Dónde diablos te habías metido? No lo sé. No lo sabes. Muy bien, olvídalo. No pretendo averiguar dónde has estado el último puto año. No hay tiempo para esto. Especialmente con el nuevo arancel del barón sobre el opio, gracias a la enfermedad de la tenebra. Por no hablar del impuesto negro del alguacil mayor, exprimiéndonos a los emprendedores. Si tienes un trabajo para mí, te escucho. ¿Seguro que quieres hacerlo? Bueno, se trata de lo siguiente. Necesito que traigas un anillo. ¿Te vas a casar? Nunca más, ¿eh? ¡Ah! ¡Pájaro de mal agüero! Te juro que algún día te convertiré en un sombrero. ¿Y perder al cerebro de la banda? Me estoy quedando sin dedos. Vaso, el sí, trabajo. Sí, bien. Pertenece a un hombre llamado Cornelius Greaves. Es uno de esos tipos remilgados que nunca pisaría una boñiga con las botas. ¡Ah! ¡Ah! Aquí tienes. ¿Y el truco? Está muerto. Soy ladrón, no profanador de tumbas. Hace poquito que murió. Mi fuente dice que nunca se quitaba el anillo. No parece un reto muy difícil. Oh, el reto. Llegaremos hasta él antes de que lo recojan los carreteros. Se rumorea que han estado llevando cadáveres a esa vieja fundición cerca de Cenicia. Por algún motivo está llena de guardias del barón, así que... es mejor ir caminando. Está pasando por la vieja capilla. No la cagues, Garrett. Algunos debemos pagar nuestros impuestos. Nadie graba lo que no puede coger. Sí. Salgamos de aquí. ¡Y usa la puerta! Por favor. Aún así,
Me alegro de verte. Estoy hambrienta con... ¿Habéis oído eso, amigos? ¡Son los cuervos! ¡Un montón de ellos llamando a nuestros espíritus! Cantan la historia del barón Northcrest, el birlo que nos encerró en esta jaula de hierro, todo en nombre del progreso. El viejo bota de hierro quiere enterrarnos, pero los cuervos saben... Parece que los libreas negras intentaron desahuciar a Mortimer. Vaya, un trabajo que no me gustaría hacer. Y la tomó con ellos, ven así aquí. Que le dieron una paliza. Tengo algo. Bueno, él se lo buscó. Y luego lo metieron en un carro y ni siquiera estaba muerto. Otra noche, otro atenebrado. He visto a uno hablando solo en la torre del reloj. Así empezaron los vecinos de arriba. ¿Y cómo acabó aquello? Vine al ¿Necesitas herramientas? El humo mantiene a la tenebra alejada. ¿Sí? Entonces estamos bien protegidos después de tantos años respirando humo en la planta. Tosí cosas muy asquerosas en mi época. ¿Recuerdas la colección del viejo Tali? No era así. Un curandero le pagaba 2 peniques por cada una. Para estudiarlo decía, si Tali jugaba bien sus cartas, seguro que ganaba mucho más que nosotros. En fin. Ya se ha acabado. Todo eso es pasado. Ese era el último. Mañana habrá más. Empiezo a pensar que estos han tenido suerte. ¿Suerte, eh? Algunos de estos atenebrados se muerden la lengua para detenerla. Algunos se arrancan los ojos o los oídos. La antigua capilla de la ladera del luto, corte de la reina de los mendigos. Una noche solitaria. Son las mejores. Ay, Garrett. Recorres una senda que pocos quisieran. Es la única que conozco. Más bien. Ya sabes lo que se dice de mí. ¿Que te estás enterando de todo lo que ocurre en esta ciudad? No de todo. Solo de lo importante. ¿Qué te trae aquí? ¿Buscas mi consejo? Hace un año estuve en la mansión Northcrest. Algo salió mal. ¿Qué me pasó y qué le pasó a Erin? Hace un año, unos hombres que creían saber más intentaron controlar para sus propios fines algo que no comprendían del todo. El equilibrio se trastocó, todos lo notamos. ¿Esa es tu respuesta? Cuando mis mendigos te encontraron tras el accidente, te dieron por muerto.
pero no lo estabas. Así que curamos tu maltrecho cuerpo y te llevamos a la ciudad para mantenerte a salvo mientras aguardábamos. Pero justo después de que apareciera la tenebra, algo empezó a despertarte. Era hora de devolverte a casa. Esta ciudad se enferma. Te lo contaré todo en su momento, si optas por escuchar. Ten cuidado. En las sombras hay cosas peores que tú. Señores, llevamos arrastrando cuerpos desde el alba. Solo queremos acabar hoy. ¿Has oído a este cloaquero holgazán? Considérate afortunado de estar empujando ese carro y no de ir en él. Cansado de viajecitos en carro, encontraré un modo de entrar. Menudo dolor de espalda tengo. Esta fábrica es un ataúd de metal. Debería haber sido enterrada. ¿Esto lo llaman trabajo? Procura que ese maldito perro no ladre y avísame cuando acabe el turno, ¿quieres? ¿Cómo puedes dormir en un lugar así? Y el alguacil también está aquí haciendo rechinar sus dientes. ¿Eh? Y su maldita... ¡Oh! ¡Oh! Seguro que ese perro es más atento que sus dueños.
Garrett. Erin. Estoy loco. Más para el Matarife. El alguacil quiere que nos encarguemos de todos antes de la última campanada. Mira esto. Uno de noble cuna entre tirados. Pregunto qué tendría. Aquí fuera no, cerebro de potaje. Lo hemos traído en carro con toda la delicadeza posible. Lo vais a tratar con respeto, ¿no? Con respeto, sí. Deja el carro dentro y volved a vuestras chabolas. Ahora nosotros nos encargamos. Estoy seguro de que lo escondí aquí. ¡Mierda! No lo encontraré en esta oscuridad. ¿Maniquíes? Había venido a buscar un cuerpo, pero no de estos. Esto no se consideraría respeto ni en un matadero. El pobre Cornelius ya debe de estar en la cadena. El mejor modo de encontrar a Cornelius será jugarme la vida en la cadena. ¿Ya lo habías hecho antes? La mayoría se quedan blancos el primer día. ¿Y el segundo? Ya no vuelven. Solía tirar cadáveres sobre la muralla. Hasta que el hedor y la enfermedad fueron peor que la propia tenebra. Había un centenar de cuervos por cada hombre. Y las moscas. ¿Ah, sí? A nosotros nos decían que los quemáramos a los lados de la calle, en el barrio. Pero después de que se quemara también la cerería, tuvieron que prohibirlo. Pobre Blowmore. Si os pagaran por hablar, los dos seríais ricos. Menos cháchara, ¿vale? Tengo las mismas pesadillas cada noche.
Esta tenebra está por todas partes. ¿Eh? He visto a alguien, creo. No vale la pena molestarse. ¡Es él! ¡Te ordeno que te detengas! ¿Dónde te crees que vas? Debo estar preparado. ¿Qué? No va a acabar conmigo ni en broma. Yo lo encontraré primero. Saca a ese malnacido descubierto para que pueda ensartarlo. ¡Te encontraré! ¡No lo dudes! No sé quién estaba aquí, pero no logro encontrarlo. Esto me da mala espina. Esto me da mala espina.